Buenos días para todos, queridos amigos. Aquí estamos con todos ustedes. Fin de semana, sábado 13 de febrero. Y aquí estamos, juicio a la noticia, caiga quien caiga. Recuerdan que les había dicho que iban a cambiar algunas cosas. Bueno, aquí estamos desde un escenario distinto para el disfrute de todos nuestros muchos o pocos televidentes. No me ha afeitado, por cierto. Saludos a nuestro director, el señor Arturo Enríquez. Esto es Juicio a la Noticia, caiga quien caiga en Net Noticias. Estamos los sábados y los domingos haciendo este pequeño trabajo para todos ustedes. Fíjense que hoy estaba bastante reflexivo. Ayer fue el Día de la Juventud en Venezuela y estaba viendo algunas cosas que estaban pasando en el mundo, sobre todo con el tema de la migración venezolana, es decir, el fenómeno conocido como la migración venezolana, un fenómeno de nueva data y que nos ha dejado amargas experiencias, dolorosas experiencias. Quizás ese no sea el tema más importante, pero acabo de ver el video, bueno, lo vi ayer, el video de el venezolano que mataron en Perú por no pagar vacuna, de lo mismo que adolece nuestro país. Acabo de ver también el caso del venezolano que murió de Bolivia a Chile, porque fíjense que a pesar de los esfuerzos, yo no dudo que haya hecho esfuerzos el señor Guaidó, siguen recibiendo mal, lo tengo que decir así, y así algunos se molestan. Hay una mala recepción de los venezolanos en América del Sur. Y yo le diría a las personas que antes de tomar la decisión de irse del país, lo piensen bien, porque lo que observamos en América del Sur con respecto a los venezolanos, no, yo no voy a decir ni siquiera que no lo justifico, porque evidentemente una economía como Perú, que lleguen 500.000 venezolanos, desbalanza, causa una afectación en el balance económico. Igual Chile, Ecuador, qué sé yo, hasta Colombia. Yo estuve en Colombia y los taxistas, algunos taxistas, ya empiezan unas opiniones en contra del fenómeno de la migración venezolana. Me llamó la atención porque, miren, qué difícil es tomar la decisión de abandonar el país, de dejar familia, de dejar seres queridos, de dejar lo tuyo, de dejar ese concepto de ciudadanía que tenemos. Y por supuesto nos afecta porque los venezolanos no estábamos acostumbrados a inmigrar, no éramos un país de migrantes. Y bueno, nos ha tocado hacerlo, lamentablemente. Y van a seguir surgiendo testimonios como estos en toda Venezuela. Ese tema lo vamos a tratar en alguna de las noticias. Creo que es una de las noticias también que resalta el día de hoy, sábado 13 de febrero. Por supuesto, también el informe de la relatora. Está muy contento la dictadura, el régimen está muy contento porque la relatora se pronunció a favor de... Yo no diría, yo puedo entender que las sanciones, ciertamente ha habido afectación. Yo critico las sanciones en tanto y en cuanto no dañan a los causantes de la tragedia, sino a los afectados por la tragedia. Es decir, yo quisiera que esas sanciones impidieran que Maduro and Family comiera mal, se le fuera la electricidad, se le fuera el agua. Eso sí sería verdadera presión. Maduro and Family y todos sus amigos. Lamentablemente, en Venezuela ha habido un deterioro de la vida y de alguna manera tiene que ver con el tema de las sanciones, pero no todo. No todo. La gran causante de la tragedia en Venezuela, evidentemente, que es la dictadura, que es un régimen oprobioso, retrasado o retrógrado, discriminatorio, que nos ha llenado de inseguridad, que nos ha acabado un país bello, hermoso, donde nadie pensaba emigrar y hoy día tiene que hacerlo. El primer causante
del hambre en Venezuela es el chavismo. El primer causante del desastre de Venezuela es el chavismo. Quizá las sanciones estén en esa cola, pero no son la causa principal del deterioro de nuestra vida. Yo quiero eso tenerlo claro porque yo siempre he sido crítico de las sanciones, repito, en tanto y en cuanto no afectan al régimen chavista, a los causantes de la tragedia venezolana, sino a los que no tenemos nada que ver con eso. Y también, por supuesto, a una oposición mediocre, absurda, que no vive, que no padece lo que tú padeces, lo que yo padezco, sino que por el contrario está viviendo la dolce vita. Y en estos 22 años de dictadura también se han beneficiado porque ellos no comen como tú, no sienten como tú. Evidentemente que al no sufrir lo que tú sufres, falta lo que se llama representatividad. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a, por supuesto, al resumen de las noticias más importantes el día de hoy. Vamos a ver qué nos trae la prensa nacional y también alguna prensa del extranjero. A nivel de la prensa impresa, solo tenemos por ahora el Nacional. Situación de Venezuela en Venezuela es compleja y alarmante, dice el Nacional. Relatora de la ONU compartió observaciones preliminares. Esa situación en Venezuela es compleja y alarmante, pero las sanciones serían una de las causas, no la causa principal. La principal causa de la tragedia venezolana es el régimen de Nicolás Maduro. Régimen retiró, dice acá, 12 toneladas de oro de la reserva del Banco Central en 6 meses. Es que esta relatora, yo lamento que no vea la realidad, para que vea usted cómo hay dos Venezuela, los que han robado, los que se han enriquecido con el oro, con las riquezas venezolanas, y los que no. Y nada más que tiene que ver usted las hijas de Chávez, de ser unos pelagatos, unos pobres de solemnidad, véanlos ahora, a Maduro, la familia de Maduro, la familia de Cilia, la familia de Tarek, véanlo, véanlo. ¿De dónde barro si no llueve? Como diría un amigo mío. También hay algunos opositores que tienen que dar explicaciones acerca de la riqueza. También señala el Nacional el día de hoy. Jóvenes recordaron a los caídos en las protestas de 2014. Bien, este esfuerzo por los jóvenes hay que seguirlo haciendo. Y que sean los jóvenes, que sea sangre nueva. Yo digo, cuando yo digo incluso sangre nueva, no me refiero solamente a los jóvenes. Quizás también gente que no es tan joven, pero que no ha tenido la oportunidad de demostrar su aporte a la economía, a la vida. Perú vacunará contra el COVID a venezolanos indocumentados. Tiene que ser así. Eso fue una, de verdad que está remedando el capote el presidente Duque de Colombia con lo que hizo con el estatus de protección para los venezolanos. Pero cuando él dijo que no iban a vacunar a los venezolanos, una estupidez, porque en donde haya venezolanos, en donde haya habitantes, tienen que ser vacunados todos, porque si no, no va a haber inmunización de esos espacios. Tocar y luchar en pandemia. Es difícil la situación. Son los titulares más importantes del diario El Nacional. Vamos a ver, ¿no? No hay ninguna prensa, ni siquiera Meridiano ha salido a esta hora de la mañana. Vamos a leer ahora El Universal. El Universal, como siempre en su portal web, habla de los casos reportados de coronavirus, 431 casos, nuevos casos de COVID-19 según el gobierno, según la dictadura. Cuando yo digo gobierno, algunos se molestan. No le digas gobierno, no, es que es un gobierno ilegítimo, ilegal. A mí no me gusta incluso decirle dictadura, porque es que en una dictadura hay seguridad, pero es que en este régimen oprobioso, ni siquiera seguridad. Aquí en Venezuela los ricos también lloran. Corte Penal Internacional, señala el Universal, elige a un abogado británico como nuevo fiscal general. Maduro, ellos le dicen aquí, bueno, presidente ilegítimo, pero al fin y al cabo ejerce la presidencia, ejerce el poder, anunció clases presenciales para el mes de marzo. Bueno, yo creo que es mejor que vean clases presenciales y no, si van a seguir dando clases de la manera en que la están viendo, de verdad que vale la pena, porque ciertamente
es un desastre. Relatora de la ONU aseveró que medidas coercitivas de Estados Unidos frenaron el desarrollo de Venezuela. No, señora relatora, y usted está equivocada. Lo que ha frenado el desarrollo de Venezuela ha sido la dictadura socialista, castrista, comunista. Eso es lo que ha frenado el desarrollo. Nos ha retrasado. Tanto resentimiento, tanto odio. Hoy en día tenemos el peor internet, por ejemplo, a nivel tecnológico. La educación se ha venido a menos, la salud se ha venido a menos. Y lamentablemente ahora somos una población migrante. Son los titulares más importantes del diario El Universal. El carabobeño, asesinado joven venezolano en un mercado en Perú. Esto es dramático lo que pasó. Dramático, de verdad. Mire, yo tengo por aquí el video. No puedo mostrar el video porque por razones de restricción de del gobierno, ¿no? De las normas de YouTube. Miren allí el video. Miren, este es el tipo, vean. Este es el que llegó a cobrarle vacuna. Este es el mercado de mayoristas en la provincia de Trujillo. Y aquí están los malandros. Cobra vacuna. Este se negó a pagar vacuna y este que está aquí le dispara. Vean el video en caigaquiencaiga.net. Es doloroso. Esta muerte de este joven va directamente apuntando hacia el chavismo, hacia Nicolás Maduro y todos los que nos tienen en estos 22 años. Este joven hubiera emigrado si tuviéramos la Venezuela antes de la dictadura. Estoy seguro de eso. Y así como él, todos los que han muerto. Esto nos debe llamar a la reflexión. ¿Qué más podemos esperar? Esto debe llamar a la reflexión a la comunidad internacional para que de verdad en Venezuela se restablezca la democracia. Es triste, es doloroso ver esto. Las personas que no están acostumbradas a imágenes fuertes no lo vean, porque es muy doloroso. Bueno, esta es la nota principal del diario El Carabobeño. También señala: Gobernación de Carabobo activó dispositivos Carnavales Felices y Bioseguros. ¿Cuáles Carnavales Felices? ¿Cuáles Bioseguros? Ahora, la gente igualito le va a echar pichón. ¿Qué más le queda a la gente? Sobrevivir. 6CPC detuvo a un hombre que estafaba con trámites del SAIME. Hombre mató a venezolana que de 20 años en Perú. Otra migrante venezolana en Perú. Por eso yo les decía que poco a poco se está viendo la xenofobia de una u otra manera. La justicia española acuerda entregar a Venezuela un acusado. Notario público de Puerto Cabello murió en un accidente vial. Son las notas más importantes del diario El Carabobeño. El diario del gobierno, últimas noticias, fantasías animadas de ayer y hoy, dice: Venezuela retornará parcialmente a clases presenciales en marzo. Mire, para los que no viven en Venezuela, ¿cuáles clases? ¿Quién? Primero, no hay maestros, no hay educadores, ganan $1.50. Y además de eso, muchos jóvenes dicen: ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar? Gano más trabajando, por ejemplo, en el Zulia, en la frontera, llevando venezolanos a Colombia o ayudando a los que llevan venezolanos a Colombia, por decirles algo. Es el drama de la educación en Venezuela, que lo vamos a vivir en los próximos 20 años, porque Venezuela tiene una población formada de primera. El venezolano en líneas generales es preparado, pero en los próximos 20 años vamos a ver las consecuencias de estos 20 años de dictadura. En otra información del diario del gobierno aparece: Duhan insta a levantar sanciones unilaterales contra Venezuela. Por ejemplo, a mí me da risa el petróleo. ¿Quién acabó con PDVSA? ¿Las sanciones? Las sanciones quizás han aumentado el drama. Las sanciones quizás han aumentado el drama, pero evidentemente que los grandes responsables del tema de PDVSA es esta dictadura. Se robaron PDVSA, la destruyeron, la acabaron. Ese que anda por allí, Rafael Ramírez.
Ese y otros más. Bueno, estas son las noticias más importantes del Diario del Gobierno. Últimas noticias. Vamos a ver aquí, versión final, el Diario Plural del Zulia. Conozca historia de Ricardo Godefroy, el zuliano que murió en el desierto rumbo a Chile. Repito, este drama, fíjese. Muchos venezolanos se van a Chile, pero Chile ahora tiene unas, Chile, Ecuador, Perú tienen unas medidas muy fuertes. Entonces muchos venezolanos se van hasta Bolivia y de Bolivia pasan a Chile a través de un desierto con unas temperaturas de frío inclemente. Y este venezolano que murió tratando de reencontrarse con su familia, murió en el desierto rumbo a Chile. Es lamentable. Es triste, es la consecuencia de la dictadura y también tengo que decirlo así, consecuencia de la dictadura y de los que tienen 22 años disque haciendo oposición y no han podido sacar la dictadura. ¿Por qué no la han podido sacar? En muchos casos complicidad y en otros torpeza. Son los titulares más importantes del diario Versión Final del Zulia. En otra nota de Versión Final del Zulia, presidente de Tokio 2020, Yoshiro Mori, renuncia al cargo y dice, lo siento, el Jazz de Utah lidera la NBA mientras Doncic anota récord de puntos. Es mi equipo de la NBA, los Jazz de Utah. Mercado 21 rinde homenaje al amor y la amistad con bajón de precios de mercancía al mayor que potencia tu negocio. Bueno, la gente sí celebra el día del amor mañana. Felicidades para todos los enamorados. Yo soy un enamorado. De verdad, estoy profundamente enamorado de mi esposa. Esa es la mujer que yo siempre soñé y soy muy feliz. Estoy lleno del amor de mis hijos y de mi familia. Lamentablemente algunos no los puedo ver, pero es el amor lo que nos impulsa. Ecuador hará un recuento parcial de votos de su elección presidencial. Sigue el tema de las elecciones presidenciales en Ecuador causando estragos. Suspicacia, comentarios. Defensa de Trump pide rechazar acusación al considerarla una venganza política. Este tema de Donald Trump también en los Estados Unidos sigue causando estrago, polémica. Gobierno asegura que más de 250 mil jóvenes regresaron al país durante 2020. Esas cifras del gobierno de la dictadura son igualitas que las cifras del coronavirus, los que tienen coronavirus. Corte Penal Internacional elige abogado británico, Karim Khan, como nuevo fiscal general, dice Versión Final. Yacu Pérez, el tema de Ecuador, solicita se cancele escrutinio y pide recuento en las 24 provincias de Ecuador. Y Maduro anunció clases parciales y presenciales para marzo en todos los niveles. El señor Pizarro, sobre informe de relatora de la ONU, lamentamos se preste para la propaganda del régimen. Se sabía, esa mujer, por cierto, es comunista, pero el gran problema, no lo dije al principio, es que los comunistas del mundo creen que el comunismo de Venezuela es igual al de Europa. Es que lo de Venezuela, yo tengo que ser honesto con ustedes, lo de Venezuela no es ni siquiera un comunismo, es una cosa... Es un clan de mafia, es una corporación de mafia lo que gobierna Venezuela. Ecuador suspende visa de residencia UNASUR a venezolanos, son los titulares más importantes de Versión Final. El pitazo dice, en Falcón los habitantes del Cerro Santa Ana temen un nuevo deslave. Miren el barro cómo está allí. Giordano triunfa en Festival de Cine Indie de Berlín con Después de Todo. Embajador Carlos Kuhl confirma asesinato de venezolano en Perú. Lamentable. Y la salud de Gilberto Correa, pero no está así. Después les muestro una foto de cómo está Gilberto Correa. En Cumaná, 8 familias ocupan escuela ilegalmente por falta de vivienda. Estos sitios turísticos te esperan en Margarita durante carnaval. La parte bonita de Margarita, no la real. En Aragua, jóvenes aragüeños exigen condiciones académicas dignas. Son algunas, bueno, ahí dice, conozca cuánto dinero necesita para viajar en carnaval por Falcón.
ir armado, porque te cobran vacuna por la vía. Y cuando llegas a Tucacas también, si es que puedes disfrutar, porque los derrames petroleros han acabado con eso, con el Parque Morrocoy. Bueno, por supuesto, señala también la relatora de la ONU, sanciones no son el único problema de Venezuela. Esta creo que es la noticia, además de la muerte del venezolano en Perú, son las noticias del día de hoy. Talcualdigital.com señala hasta $240 podría costar la salidita en pareja este San Valentín. Serán pocos entonces los que disfruten este día en Venezuela, porque $240 con un dólar casi a 2 millones de bolívares, cualquiera no los tiene, señores. Cualquiera no los tiene. También señala, Embajada de Estados Unidos desestima que sanciones causen crisis en Venezuela. Las sanciones sí causan crisis, pero no es, señor embajador, también la principal causa de la crisis, pero sí causan crisis. Sobre todo que las sanciones no han afectado a quien realmente tienen que afectar. Es decepcionante centrarse solo en sanciones cuando niños sufren desnutrición. Y eso no tiene sentido porque los alimentos siguen llegando. El problema es que los alimentos vienen dolarizados. El problema es que ganas en bolívares y no te alcanza. ¿Cómo vive? ¿Cómo puede comer un maestro que gana un dólar y medio? ¿O un profesor universitario o un policía? Ali Daniels ve como indignante el informe preliminar de relatora de la ONU. Es lamentable, es triste que esa relatora de la ONU no se haya pronunciado sobre otras cosas. Por ejemplo, señora relatora, ¿usted no se dio cuenta la cantidad de hipermercados que hay en Venezuela que ni en Miami los hay, ni en Estados Unidos los hay? ¿Cómo se explica que haya quienes puedan, dos Venezuela, los que puedan comprar en dólares y gastan en cada compra $300, $400 y otros no? Esa es una pregunta que usted debió hacerse. ¿Cómo viven los chavistas de arriba y algunos opositores también? ¿Cómo viven? ¿Cómo les da para vivir? Sería bueno que usted hubiese visitado la familia de Maduro. ¿Cómo le da para tener ese nivel de vida? O de Tarek, etcétera. Tarek El Aissami. Nicolás Maduro anuncia que en marzo comenzarán clases presenciales. Esa también es una nota característica hoy en los informes de hoy. Gobierno interino rechazó informe de relatora de la ONU porque impone excusas de Maduro. Bueno, también tal cual se habla de Raúl Isaías Baduel. Yo no sé, yo tengo dudas con respecto a la situación de este hombre. Las sanciones y la mutación en la economía venezolana señala también tal cual. Recuerden que aquí está mi columna de todos los viernes. Estos son los titulares más importantes de tal cual. La prensa de Barquisimeto dice: Juan Guaidó, nuestros jóvenes labran su futuro con coraje. CTV, gobierno propicia economía informal con sueldos de hambre. Y el Banco Central de Venezuela publicó que el país cerró el 2020 con 2.960 de inflación. La CTV, lo que queda de ella. Los dirigentes sindicales aquí quedaron detrás, también como la dirigencia política. Ya no representan a nadie, así lo digo. Muy pocos se sienten representados por la CTV o por los partidos políticos. También señala el diario La Prensa, productores de Sanare exigen despacho de combustible. En Carnaval promueven turismo interno en municipio de Lara. Bueno, Carora lo acabaron. ¿Quién va a querer ir a Carora, por ejemplo? Tierra destruida y como todo Barquisimeto, se va la luz, no hay agua, no hay gasolina, como la gente. Fallas en internet, un dolor de cabeza para los venezolanos, el peor internet del planeta lo tenemos en Venezuela. Hoteles en Lara con baja ocupación en vísperas de carnaval, claro. Repito, ¿quién va a salir? No hay para eso. El diario El Impulso también de Lara, fíjense que para El Impulso de Lara, la nota es: Maduro respaldó informe de relatora de ONU, llama a que se levanten las sanciones. Pendejo no es Maduro, claro, pero es lamentable porque el informe no se ajusta a la realidad. Las sanciones son parte del problema, pero no son los causantes del problema. Ah, bueno, las sanciones no han servido para presionar a la dictadura. Eso es verdad. El día que en Venezuela se le vaya el agua, la luz, a la familia y a este tipo que está allí, ese día las sanciones
pudieran tener alguna justificación. Del resto no. Del resto no. Pero no es que son las causantes de la tragedia en Venezuela. También señala el diario El Impulso, desesperanza y miedo a la muerte, indicadores psicológicos en una persona que enfrenta el cáncer. Guanipa, este es el embajador de Venezuela en Colombia, del interinato, sobre informe de relatora de la ONU, es una vergüenza y una ofensa para todo el país. Pizarro, lamentamos que una relatora de la ONU se preste para la propaganda del régimen. Bueno, son los titulares más importantes del diario El Impulso. El diario Primicia de Oriente señala: venezolana fue asesinada por dos colombianos debido a motivos pasionales. Bien, ustedes, esto es en Colombia, pasó en Ecuador, pasó en Perú, muriendo migrantes venezolanos. Triste y lamentable. En otra información de Primicia, ancianos mueren por coronavirus tras 70 años juntos. Bueno, vamos a ver las noticias propias de Oriente. Déjenme ver. Buscándolas acá. Bueno, este actor, mira, en la película esta de los carros que se transformaban, Transformer. Shia LaBeouf, en rehabilitación tras acusaciones de abuso. Puede ser por alcoholismo y problemas de agresión. También aparece en primicia.com. Piden apoyo y atención médica para dos guyaneses. Inauguran torneos semilleros de Guayana en Vista Alegre, en noticias de Ciudad Guayana. Exigen que reconozcan pago para retirar título de bachiller. Caen dos extorsionadores en enfrentamientos. Uno fue en el estado Zulia y otro en Yaracuy. Bueno, pocas noticias regionales del Oriente trae Primicia. Pero reporte confidencial de Margarita, pero también cubre parte del Oriente. Dicen, reportan nubosidad fragmentada en áreas de Nueva Esparta. Está lloviendo mucho, Margarita, mucho. Y ya está llegando a niveles de peligro. Familia de náufragas de náufragos de Guiria. El gobierno miente y no cree en nosotros. Sigue el tema de los náufragos de Guiria, los que murieron. Ronderos, el diputado tapamarilla de Margarita. Este 12 de febrero nos mantenemos en lucha pacífica para rescatar el país que merecen. Nueva Esparta dice, juventud actual tiene que luchar hasta con el hambre. Margarita tendrá entre 17 y 20 vuelos diarios en carnaval. Morel Rodríguez, aspirante a gobernador. Mi misión es regresar al pueblo el progreso que se perdió por quienes gobiernan. El problema es que miente Morel allí, porque un gobernador le ponen un protector. Va a seguir el protector de Margarita. Entonces, ¿qué va a poder hacer él? Gobernador admite aumento del precio del gas doméstico en Monagas. El tema del gas doméstico en Monagas es terrible. Ha habido hasta muertos también por explosiones de gas. Conviasa anuncia vuelos especiales a Canaima y por la mar. Biblioteca de Nueva Esparta entre robos y falta de atención. Bueno, algunas de las notas de reporte confidencial. El diario La Nación del Táchira. El reencuentro de Fidelia Chaparro con la niña de sus recuerdos. Buscan impulsar el turismo en los municipios de alta montaña. Qué bueno eso, qué bueno eso. Y sobre todo en los Andes. Iluminan a San Pedro del Río con luces LED. Bueno, luces que no consumen electricidad, por lo menos, porque bastante que se va la electricidad. Tenemos que adaptarnos y avanzar. Renzo Prieto, líder opositor tanchirense, se encuentra a la espera de que cese la pandemia para seguir su labor política. Mientras tanto, está disfrutando de compartir con su familia tras su salida de la cárcel. Bueno, Renzo Prieto en el Táchira. Retienen unidades de transporte público por cobro ilegal de pasaje. Contaminación sónica perturba a pobladores en La Fría, que de fría no tiene nada, por cierto, ¿no? La Fría es bien caliente, eso es pegadito al estado Zulia. Recluidos 12 pacientes COVID-19 en la central y en el Seguro Social.
Bernal Gómez piense muy bien lo que dice. A Bernal a Gómez. Este es el protector del Táchira y es el primer enemigo del Táchira. Buscar la reapertura fronteriza es una prioridad. Yo ahí sí creo. Son algunas de las notas del diario El Regional. A nivel de la migración mayamera, le traemos algunas noticias de la Florida. Relatora de la ONU pide que liberen fondos para que Venezuela compre vacunas. Vocero del Departamento de Estado explica política hacia Cuba de Joe Biden. En otra noticia de el nuevo Herald de Miami. Vamos a ver otra noticia que es importante para... Si no te llegan los papeles de inmigración y UCIS te ignora, no olvides esta última solución, dice el nuevo Herald de Miami. Ah, bueno, aquí está una declaración de Leopoldo López. Leopoldo López, Europa no puede ser neutral. Y está dando una declaración aquí en inglés. Esto es una realidad, que es porque cuando nosotros tenemos la cara de la realidad, nosotros nos preguntamos a Europa, le decimos a Europa, no puede ser neutral. To be neutral. Aquí está hablando Leopoldo López en inglés. Agentes federales matan a sospechosos durante una investigación financiera en Coral Gables. Coral Gables. Guardia Costera busca 10 balseros. Todavía hay balseros cubanos. Ya no existe la ley de los pies mojados, pero ellos aún se lanzan a buscar otro futuro. Bueno, son las notas más importantes para nosotros los venezolanos del nuevo Herald de Miami. Por su parte, el País de España, vamos a ver qué dice el País de España. Tenemos acá una propaganda, tengo que decirle a mi hijo que me elimine esa propaganda. El País de España, no vamos a ver si trae algo sobre Venezuela. Ah, bueno, aquí está. Lo de la relatora, sí, creo que esa va a ser la nota más importante de Venezuela. Una relatora de la ONU afirma que las sanciones a Maduro han agravado las calamidades de los venezolanos. Bueno, enfocada sí pudiera ser. ¿Es un agravante? Sí, pero no es la causa. No es la causa. Y el diario Caiga Quien Caiga, el portal caigaquiencaiga.net, dramático, asesinado joven venezolano en un mercado de Perú, vean video. Régimen contento, por supuesto, con el informe de la relatora de la ONU, Alena Doujan. caigaquiencaiga.net. A nivel de, bueno, aquí tienen en nuestro Twitter, síganos a través de @angelmonagas. Allí nos pueden seguir nuestro WhatsApp 0414-631-8141. En otro video aquí está también las palabras de la relatora. Pueden verlo también en mi Twitter. Y aquí vean esto, ¿no? A los diputados del PSV fueron al Estado Bolívar y que iban al portón 3 de Sidor y tuvieron que salir de allí. No los quieren a los diputados del PSV. Y aquí está el alcalde Mujica del municipio Losada. Hay un desastre allí con la gasolina, con las cajas CLAT. Este tipo le han matado un montón allí de funcionarios. Ese es un municipio donde domina la extorsión y la guerrilla. Municipio Losada del estado Zulia, porque en el Zulia manda el AMPA. Bueno, aquí están los jóvenes del PSD. Los felicito, tomaron las calles. Debe estar contento mi amigo Carlos Alaimo, porque los jóvenes del PSD tomaron las calles de Maracaibo y salieron a protestar. Y aquí este video que ha causado, esto es en Perú, un día después de ser vacunado, miren cómo salta este señor. Miren cómo salta, ¿ven? Miren cómo salta. Miren, lo vacunaron y un día después se mostró así, miren cómo salta. No queremos decir que esto es por la vacuna, pero por supuesto es un tema que habría que hacer varias preguntas sobre eso, ¿no? A ver por qué brinca de esa manera o cuál le afectó. Y aquí está un venezolano también que emigró
y da unas respuestas bien interesantes acerca de su nivel de vida y está contento porque a pesar de que vive en un rancho, creo que en Perú, él tiene para comprarse marcas de zapatos y tiene un techo donde dormir. Bueno, esto también es en Chile. En Chile cerraron negocios de venezolanos. Dicen que el alcalde de Santiago es un xenófobo. Me lo dicen venezolanos que están en Chile. Venezolanos que están en Chile. Estos fueron algunos de los negocios que cobrando impuestos lo cerró en Chile. Bueno, y aquí está también la Juventud de un Nuevo Tiempo, que también salió a protestar. Este es el consejero universitario José Javier Barbosa. Señores, lamentablemente, pues, esto es el programa del día de hoy. Hemos llegado al final de las noticias y, por supuesto, nosotros le damos las gracias a todos ustedes por habernos permitido compartir con todos ustedes. Saludos a nuestro director y estoy tratando de mostrarles a ustedes aquí el paisaje hermoso en el que estamos hoy. Bueno, por supuesto, ¿no? Tratando de ayudarlos a todos con estas noticias. A ver. Bueno. Esta es la nota de hoy. Esta es la nota de hoy. Lamentablemente, pues, la nota de hoy está marcada por lo que dice esta mujer. Y es triste, es lamentable que esta mujer nos someta a todos nosotros a hacer consideraciones sobre nuestro país que de verdad no quisiéramos hacer, pero esa es la realidad de lo que estamos viviendo en Venezuela, señores. Una realidad agobiante. Y bueno, mañana otra vez nuevamente con ustedes. Disculpen lo largo del tema de hoy. Mañana nuevamente con ustedes. Juicio a la noticia. Caiga quien caiga a través de Net Noticias. Feliz día para todos. Y nos despedimos. Feliz día para todos, disfrutando este paisaje hermoso. Para que vean ustedes, nos vemos, nos escuchamos mañana. Mañana, feliz día del amor.